gente del norte de la ciudad estuvo en vilo por más de 180 minutos. En el triángulo del terror que eran Torre Plaza Bosque, Plaza Altaria y el municipio de Jesús María. Era peor que el triángulo de las Bermudas. Y toda la historia comenzó cuando las autoridades detectan en la zona oriente de la ciudad la circulación de un convoy integrado por más de 4 o 5 unidades contiguas fuertemente armadas. Esa era la historia, no lo sabía ningún medio, ni nosotros. No lo sabía nadie, pero ya lo sabían los cuerpos de seguridad. Lo sabía incluso el gobernador del estado, Luis Armando Reynos. Es el momento en el que se diseña un operativo para detener a estos sospechosos. Nunca se imaginaron que iba a pasar lo que ocurrió. Balazos, niños llorando, mujeres huyendo. El norte de la ciudad era el infierno el día de ayer. Quiero agradecerle al secretario de Seguridad Pública, Alberto Ortega, que conteste en exclusiva el teléfono de la mexicana, que le conteste con su moral porque tiene síntesis. El reporte oficial, el reporte de estas horas de incertidumbre, de miedo, que por fortuna, por eso le decía sentimientos encontrados, porque también hay una muy buena noticia, por fin dieron resultados. Son detenidos 7 sicarios, pero usted está de adeveras. Señor secretario, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días aquí a tu auditorio, aquí a su vez. Señor secretario, si tuviéramos que hacerlo en solamente segundos, en un minuto, ¿qué le podríamos decir a la gente? ¿Qué pasó ayer en Aguascalientes? Sí, José Luis, mira, como bien ustedes lo han narrado, los hechos suscitados el día de ayer, después de las 6 de la tarde, después de recibir ese reporte de las 4 unidades que circulaban de manera sospechosa por la zona oriente de la colonia Cultural Mexicana, se realizó un despliegue de operación de las corporaciones policiales. Aquí quisiera destacar a José Luis, tanto el ejército, como la policía federal, como la procuraduría a través de la policía ministerial, la secretaría a través de la policía estatal y todas las demás corporaciones participaron de manera conjunta en este operativo. Un operativo que desde luego hoy tocó a Aguascalientes, pero vemos este tipo de operativos en todas partes del país. Este tipo de unidades que circulan y transitan por todos los lugares del país y que han, de alguna manera, esto forma parte de un programa federal en cuanto a la persecución de los delincuentes de esta naturaleza. Yo creo que aquí lo que hay que destacar y es que trae como resultado la detención de 10 personas, armamento y el aseguramiento de unidades. Yo creo que aquí también cabe señalar que el arrojo, la valentía y la determinación de los mexicanos elementos que participaron en este operativo, en este despliegue policiaco, es digna de resaltar. Me parece que, como otros oficiales, escuchábamos en donde había la persecución y no se daba con ninguna detención, con ninguna aseguración. En este caso, el resultado que presenta, pues, después de este operativo de reacción, en donde hubo verdaderamente una coordinación y trajo como resultado la detención de esta persona. Señor secretario, ¿hay personas muertas? ¿Hay personas lesionadas? No, José Luis, hay dos personas lesionadas, no de gravedad, cada una con un disparo, uno civil y otro policía. Pero definitivamente se encuentran en estado de peligro. Están fuera de peligro, pero si hay un civil, un ciudadano y un policía que están lesionados y que esto ocurre durante la balacera, señor secretario. Es correcto, a la hora de la ejecución. Y estos cargamentos tratan de evadir, pues, a las corporaciones policíacas. Y es precisamente que se dan los enfrentamientos.